¿Qué tal, amigos televidentes de Chacra? Aquí estamos para el cierre prácticamente de lo que fue esta anteúltima jornada operativa de la semana en este mercado agronómico de Cañuelas, que usted lo puede tener en esta pantalla brillante que crece día a día. Está en todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y cable operadores de la Argentina. DirecTV, Claro, Flow. Y por supuesto aquí en el mercado de Cañuelas, que contabilizó 6.523 vacunos, se cayó la oferta, no hubo la misma cantidad de compradores y tampoco la misma cantidad de hacienda especial. Y por esa razón, con selectividad, la demanda actuó con interés sobre los lotes de novillos que alcanzaron los números de ayer, con muy buena salida. Para la hacienda chica de consumo, que tampoco participó en volumen ni en calidad, cuando apareció lo especial, buscó ese tipo de conjuntos, compitió y alcanzó los valores de la jornada pasada. Y la vaca estuvo 80, 90, 100 pesos por encima de los números de la jornada precedente. Gran selectividad, interés de la demanda, sin ningún tipo de locura, y una plaza que de alguna manera, hasta el día de hoy, está netamente tomadora. Vamos a ver qué ocurre el próximo viernes en cuanto a la cantidad, calidad y participación de las categorías, y usted lo tendrá, por supuesto, en la pantalla de Chacra TV para todo el país. Novillo liviano mediano con 440, 450, 460, 470 kilos entre 1.950 y 2.100 pesos. Precios corrientes con topes de 2.120, 2.150 y 2.170. De 480, 490, 500 kilos, 1.950, 2.000, 2.070 y 2.150 pesos. Y muy pesados, con 530 kilos, 2.000 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos, 2.100 a 2.200. Pesados hasta 430 kilos, 1.950 a 2.100, con tope de 2.120, 2.150 y 2.200. Buscada la vaquillona, la mediana y la pesada. Medianas hasta 390 kilos, entre 1.950 y 2.000, con tope de 2.020, 2.050. Pero hubo 2.100 y 2.150 pesos, y por pesadas hasta 430 kilos. Muy pedidas, 1.950, 2.000, 2.100, 2.120 y 2.140 pesos. El terreno, tanto macho como hembra, entre 2.100 y 2.200, se pagó el tope de 2.220 y 2.250, y por terneras se pagaron máximo 2.220, 2.240, 2.250 y 2.300 pesos. La vaca con más de 430 kilos, entre 1.350 y 1.450, topes de 1.480, 1.500, 1.550, pero hubo 1.600, 1.700 y 1.800 pesos, ya con quilaje de vaca, con textura física de vaquillona, con cerdo inferior fundida, con papeles, puede viajar a China, 9.50, 9.70, 9.80, la buena, 9.90, 1.000, 1.030. Consumo regular o manufactura, 1.050, 1.070, 1.090, hasta 1.100 pesos. Y los toros, lotes puntuales a 1.200, 1.300 y hasta 1.400 pesos, reitero, sobre 6.523 vacunos anotados. Chicago, 2 dólares arriba para trigo, posición septiembre, 197, 1 dólar para maíz, 156,50, soja 1 dólar y medio arriba. También posición septiembre oleaginosa, 383 dólares por tonelada. Nos reencontramos, como de costumbre, amigos televidentes de Chacra, que no solo está en lo que respecta al mercado agroganadero de Cañuelas en esta pantalla brillante, sino también los remates televisados en todo el país, y por supuesto hará la televisación de la ganadera, la rural de Palermo. El campo se traslada a la ciudad, usted lo podrá tener en esta pantalla brillante de Chacra con 90 horas de transmisión en vivo y en directo. Y además, la plataforma Chacra es la fuente de información del portal Infobae en lo que respecta a la parte agropecuaria. Infobae, el portal más consultado del país. Alejandro Canepa, para Chacra Televisión. Hasta mañana, muchas gracias.